been go my way. Go and no supons, no take you deal, go rich nas. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo pack de sobrecitos de Tempestad Plateada del Pokémon juego de cartas coleccionables que puedes encontrar ahora mismo en Argentina, en el barrio chino, en todas las jugueterías chinas del país que de a poquito se va distribuyendo en toda esta gran nación que necesita cartas Pokémon, cartas Yu-Gi-Oh! Cartas de todo tipo y las nuevas de Flash Condor que puedes encontrar de Fortnite también. Un país que sigue jugando las cartitas. Así que vayámonos derechito al vicio para ver qué cartas nos saldrán en estos paquetes de Tempestad Plateada. Ya estuvimos viendo en los videos anteriores que nos podían salir varios partidarios full arts, varias cartas de Pokémon bis geniales, algunos Dynamax, algunos Gigamax, como el gigantesco de Pikachu que vemos por acá, y en los sobres anteriores estaban incluso algunas cartas metalizadas y doradiñas muy genialosas para poder mejorar tu colección. Recuerden que este tipo de cartas no puedes utilizarlas para torneos oficiales ni para ese tipo de reventas super mega millonarias de internet, pero te sirven para jugar con tus amigos, para aprender a jugar el juego y para poder tener más duelistas en todo el país. Así que vayámonos derechito al vicio. Y antes que nada queremos mandar una mega saludada a nuestros seguidores de siempre. Un mega saludazo para Luis Chaque, que nos escribió durante esta semana. También un mega saludazo para Rocío Guirao Díaz. ¡Sí! Una de nuestras primeras seguidoras del canal de esta segunda reversión. Un mega saludazo para Rocío Guirao Díaz. Ella sabe de quién hablamos, claro que sí. Pero esto no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, señores. Nuestros auspiciantes de esta ocasión son... Alfajores Way Machine de dulce de leche, o Alfajores Way Machine para combatir la inflación, para combatir la sed argentina, la necesidad de algo mega dulce. Te diría que hiciéramos un unboxing de Alfajores Way Machine. Adentro vienen varios paquetitos geniales que te digo, son de los más baratos y más ricos del mercado, los que te llenan en el almuerzo, los que te llenan en la merienda con tu mate cocido, un Way Machine 100% dulce de leche argentino. No vamos a hacer ahora el unboxing porque si no, te vamos a empalagar todas estas cartas. Ah, eso nos recuerda a cierto chismecito sobre algunas tiendas de cómics que te venían los cómics con dulce de leche. ¿Te lo imaginas? Claro que sí. Pero bueno, eso solamente sucede en Argentina. Ojalá sea dulce de leche. Pero bueno, vamos a empezar con el sobrecito. Este que mezcla dos imágenes copadas. La de este Kyurem. Este Kyurem bien poderoso, el Kyurem B. Y la de la carta... ¿cómo se llamaba este? La de los tipos fuegos. Es un partidario de tipo fuegos. Como verán, es la versión en español, 100% argenta, aventura argenta. Y una vez que lo abrís, vamos a usar toda la pokefuerza que tuvimos esta semana, en esta semana de unboxings. Vamos a usar la pokefuerza para abrir sobrecitos. ¡Uah! Recuerden que cada uno de estos sobres viene con 10 cartulis. Una de estas cartulis tiene que ser una energía. Vamos a hacer lo que hacen nuestros amigos con los sobres originales, poner tres adelante y ver cuál es la primera que nos sale. Y la primera que nos saldrá es un Galei. Es un Galei de ahí full art con el entrenador bien modo ninja, con 220 puntitos de vida tipo lucha, y tiene el poder de golpe destructor que causa 130 de daño. Una hermosura seguido de un Steelix radiante. El Steelix radiante parece como si fuese otra cosa, toda dorada, toda brillante. 270 de vida tipo metal y tiene el poder de remate destructivo que causa más de 60 de daño. Seguido por, recuerden que las cartas radiantes solamente puedes tener una por masito. Después tenemos un Gastrodon. Puedes elegir cualquiera de los Gastrodons evolucionados de Jailos con 130 puntitos de vida, tipo lucha, y tiene el ataque terremoto que causa 170 de daño. ¡Yeah! Pero con el coste de 20 de daño a cada uno de tus Pokémon en la banca. ¿Lo vale? ¡Claro que sí! Seguido por la metálica de esta ocasión, señores. Es una metálica de energía de agua, con las marquitas de agua ahí en el fondo, todo metalizado, todo genialoso. Vamos a ver qué
La siguiente carta que sale de este sobrecito es una carta de entrenador. Suelen haber una o dos por sobrecitos ahora en la nueva mezcla que tienen las cartas chinescas. Tenemos acá entonces la aspiradora perdida, que te permite elegir una herramienta Pokémon unida a cualquier Pokémon o a cualquier carta de juego de estadio, va de estadio en juego, y ponerla en la zona perdida. Así vas sumando más cartulis a tu zona perdida para su jugada majestuosa, seguida del Gloom. Mirá lo que es este Gloom, mirá lo que es este arte, como si fuese un estilo crayonesco, muy genialoso, con 80 puntitos de vida, tipo hoja, y la habilidad de absorber, que causa 30 de daño y te curas 30 de dañito también. Seguido por la carta del sobreta, nananana, este es nuestro segundo Kyurem B. Miren lo que pueden conseguir este sobrecito, un Kyurem B tipo agua de 220 puntitos de vida. Es muy lindo, con el ataque golpe gélido que causa 140 de daño. Claro que sí, seguido por, esto va derechito a nuestro masito de agua. Vamos a ver qué, después tenemos a Cramorant, recuerden que todas estas cartas que venían con este bordecito al costado así, con cambios de colores, son porque son de la jugada de la zona perdida. Cramorant con 110 puntitos de vida, tipo agua, tiene la habilidad provisiones perdidas. Si tienes 4 cartas o más en la zona perdida, ignora todas las energías en el coste de los ataques de este Pokémon. Es decir, puede lanzar escupitajo inocente y causar 110 de daño. ¡Hermoso! Sin tener que usar tanta energía. Seguido de Machamp, la evolución de Machoke. Tiene 150 puntos de vida, tipo lucha, la habilidad crisis muscular. Imagínate estar en un gimnasio y tener una crisis muscular, sería terrible. Si a tu rival le quedan 3 cartas de premio o menos, este Pokémon obtiene 150 de vida más. ¡Epa! Vamos por la siguiente. Y el siguiente es un pequeño Confit con la habilidad Selección Floral. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, puedes mirar las 2 primeras cartas de tu baraja y poner una de ellas en tu mano. Pon la otra carta en la zona perdida. Recuerden que ustedes estarán preguntándose por qué hay cartas de la zona perdida en esta baraja. Porque en esta baraja chinesca de Tempestad Plateada van a encontrar las cartas, una segunda tanda de cartas de origen perdido que ya habíamos visto en los sobres anteriores. Así vas a poder completar más tu colección con esta segunda tanda de sobrecitos. Vamos a ver la siguiente porque me copa bastante tener esta metalizada de la energía con todas las marquitas de agua alrededor. Pero la carta más poderosa de este sobre, claro que sí, ha sido Kyurem y el Galay. Vamos por el siguiente. Me acuerdo siempre de cada uno de los sobrecitos chinescos y japoneses que fueron viniendo acá al país durante todos estos años, durante estos 25 años de Pokémon. Aunque ya vamos por el 26, más o menos. Y no sabes, cada generación de cartas, cada tanda de cartas que venía, sin importar el origen, sin importar si fuesen bootleg o no, abrían el paso a nuevos jugadores, a nuevos diferentes estilos de juegos, y eso es algo que me encantaba, porque te divertías y te seguís divirtiendo al día de hoy con la llegada de nuevas colecciones, de nuevas cartas. A ver, 10 cartas en este segundo sobre, así que hagamos lo mismo, abramos estos sobres de Tempestad Plateada, que en realidad son los sobres de la colección anterior de los Origin, y hagamos nuestros mejores mazos, juguemos con nuestros amigos, veamos quién va a ser el mejor maestro Pokémon como lo fue Ash. Vamos a ver. Entonces, ¿qué? La siguiente carta que nos sale es un Basculin de Hisui. Un Basculin bien prehistórico, bien poderoso, con 50 puntitos de vida tipo agua. El ataque sorpresa que causa 40, pero si lanzas una moneda y te sale cruz, no causa daño. ¡Fua! Seguido por un Hunter. Un Hunter ahí lanzándote la lengüita, burlándose de sus oponentes. Con 70 puntitos de vida tipo psíquico, es la evolución de Gastly y tiene el poder Caída Maldita. Vamos por la siguiente carta, que es un Enamorous B. Con 210 puntos de vida tenemos acá un Enamorous B con su entrenador. Con 210 puntos de vida, ya lo dijimos. Y la habilidad Guardián del Amor, con la floración que causa también 100 de daño. Seguido por, estos dos van derechito al mazo, el Orbital B. Lo tenemos acá con pasada de ataque y onda misteriosa. Tiene 180 puntos de vida y es tipo hoja. ¡Wow! Tenemos que conseguir su versión V-Max. ¡Claro que sí! Ya tenemos el playset completo. Y nos encontramos ahora
Aerodáctil V Astro. Ahora ya tenemos otro Aerodáctil, nos falta solamente la versión V para evolucionarlo. Tiene 260 puntos de vida, tipo lucha. Tiene la habilidad Astro Ancestral. A ver, mientras este Pokémon esté en juego, obtiene una habilidad que tiene el siguiente efecto. Los Pokémon V en juego de tu rival, excepto los Aerodáctil V Astro, no tienen ninguna habilidad. No puedes usar más de un poder Viastro en una partida. Y no utilizás el poder Viastro de una de las cartas de tu oponente o de las cartas que tiene ahí en la banca. Es buenísimo. Lo puedes usar una sola vez, pero barres con todas sus habilidades. Vamos a ver que la siguiente carta es un Cresselia. Un Cresselia de 120 de vida, tipo psíquicos, que te va a servir para mejorar tu masito psíquico con alguna carta así normal. Es buenísima. Tiene el poder Explosión Lunar que causa 110 de daño. Seguido por la energía de este sobre es una psíquica ahí con una expansión cósmica, bastante linda, bastante copada. Seguido del Spinarak, el pequeño Pokémon Spider-Man, el Pokémon araña con carita triste en la espalda. Tiene 50 puntos de vida, es tipo oscuridad y tiene picotazo veneno, ¿eh? Un ataque sencillito. A ver a quién tenemos ahora. Nos salió un Roserade. Roserade, la evolución de Roselia. Tiene 120 puntitos de vida, tipo hoja, y causa látigo venenoso. Y su poder, Rosa Asesina, causa 60 de daño. Me encanta un montón el arte de Roserade. Y ¡epa! La metálica de esta ocasión, ¡epa! Es un Calyrex Jinete Espectral V-Max, pero con el entrenador doradito. ¡Mira lo que es! ¡Está re lindo! ¡Está re lindo! ¿Saldrá la versión V? ¡Lo que sí, señores! ¡Advertencia, advertencia, advertencia! ¡Claro que sí! Te aparece con un puntaje de 600, pero fíjense en la Wikipedia que el puntaje es otro más bajito. Y aún así sigue siendo muy genial, muy genialoso. A veces ponen esas cosas a propósito, ya saben por qué. Pero está buenísimo así dorado, mira lo que es. Recuerden que tiene la habilidad Puerta del Inframundo. Una vez durante tu turno, puedes unir una carta de energía psíquica de tu mano a uno de tus Pokémon psíquicos en banca. Si has unido energía a un Pokémon de esta manera, robas dos cartas. Es un acelerador de energía muy potente y te acelera el mazo. Además tiene el poder Maxi Espíritu que causa 10 de daño y 30 de daños más por cada carta de energía psíquica unida a todos tus Pokémon. Es como para hacer un fuá de puras energías psíquicas como la de acá. Puras, puras energías psíquicas. Entonces este segundo sobrecito tuvo una muy buena carta ahí, muy genialosa, y otras como, bueno, los vi que nos sirven para ir mejorando nuestros masitos. Ahora vamos por el último, a ver si sale un Pikachu gigantesco, un Pikachu chiquitito, queremos un Pikachu. Vamos a ver, o si sale un Bulbix de Alola, de Alola sería genial. Vamos a ver, porque recuerden que también estos sobrecitos chinescos tienen algunas cartas metálicas de colecciones anteriores. Así que te podría salir un Charizard metalizado, te podría salir, no sé, un Pokémon GX. Habíamos visto, por ejemplo, que a uno le salió un Pikachu con Zekrom GX. Vamos a ver, entonces, 10 cartulis y la primera que nos encontramos es Porygon 2, el Porygon 2 que tenemos acá con ataque basura, te causa 20 de daño por cada carta herramienta Pokémon en la zona perdida. Perdiririjilla, terrible, con 90 puntitos de vida tipo normal. Seguido del Zoroark de Hisui V Astro, tiene 270 puntos de vida tipo normal y el poder Astro Fantasma. Durante tu turno puedes descartar las cartas de tu mano y robar 7 cartas. Esta copadiña. Vamos por la siguiente, que es un Porygon Z con 150 puntos de vida, la evolución de Porygon 2. Ahora faltan los Porygons normales. A ver qué tiene, transmisión de involución y el rayo de luz poderoso que causa 130 puntos de daño. Seguido por un Berserker de Galar V con 200 puntos de vida tipo metálico. Es una carta bastante copadiña para ir y atacar con de todo, para atacar directamente. Seguido por un Barbaracle de 130 puntos de vida tipo lucha, es la evolución de Binocle y tiene la habilidad bloqueo perdido. Tu rival pone en la zona perdida en vez de su mano cualquier carta de premio que fuera a agarrar.
La siguiente es un Drapion B-Astro con 270 puntos de vida, tipo oscuridad. Tiene la habilidad Astro Nocivo. Durante tu turno, puedes dejar al Pokémon activo de tu rival envenenado y paralizado. Durante el chequeo Pokémon, pones 3 contadores de daños en vez de 1 en ese Pokémon. Está bueno, está buenísimo y muy tóxico. Seguido por la carta de Fantina. Una Fantina Full Art, ahí, en una carta de entrenador muy copada que sí o sí requiere que tengas 10 cartas o más en la zona perdida para poder jugarla. Seguido por un pequeño Gastly, que va a evolucionar después en el Hunter que vimos, con 40 puntitos de vida, tipo psíquico y el poder caída furtiva. La siguiente carta es un Naboru. ¡Epa! Esta no la teníamos. Tenemos al Naboru, una carta de entrenador partidario que te dice, pon las cartas de tu mano en tu baraja. A ver qué más. Y barájalas todas, después robá 4 cartas. Si tu Pokémon activo es tu único Pokémon en juego, robás 8 cartas en vez de 4. Está buenísimo, y lo vemos acá mandando Pokébolas con de todo. Y por último, la última carta tiene 2 cosas rarísimas. La primera es un Arceus V Astro, claro que sí, nos falta el Arceus V. Y tiene, bueno, se fueron al pasto con el, acá con el puntaje, 760 puntos de vida, sí. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que está dorado, ahí con las marquitas de tipo normal alrededor, con su habilidad Biastro, bastante copado. Y está corrido la carta, está tremendo. Es dorado, está corrido y es el Arceus V. 3 cositas tremendas para una metalizada, para una carta metalizada. ¡Qué locura total! Espere que voy a dar vuelta para ver si... A ver, sí, la parte de atrás también se había corrido. Sí, corrió la plancha y ¡fuaf! La guillotina le hizo esto. Lo dejó marcadito, pero está tremendo. Está tremendazo, está buenísimo. Algo que pasa, cuando vos veas, esto creo que es la segunda vez que lo vemos en la semana, cuando vos veas una carta con rareza de Pokémon o de Yu-Gi-Oh, de, te estoy diciendo de las cartas oficiales, que tengan así un error de guillotinado enorme o un cambio de nombre, en vez de Arceus que se llame Togepi, que tenga la imagen de Arceus porque sea un Togepi, si ves eso, ¡fuah! Enfundala totalmente, ponele una funda directamente de una porque vale más que el sobre. Vale más que el sobre o lo vas a querer tener en tu vitrina de coleccionista, claro que sí. No, pero es buenísimo, realmente me encanta cómo queda la carta así, doradiña. Muy genialoso, vamos a meterlo en un mazo, claro que sí. Pero entonces la carta más genialosa además de esta ha sido Noboru en este tercer sobrecito de cartas de Tempestad Plateada Pokémon. Vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso rapidito de las cartas y esperamos que esto te haya entretenido, divertido, informado, hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima, yéndonos cada vez más siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, ser parte del canal y nos vemos en una próxima ocasión, siempre acá en RDC Cine.